Con su permiso, diputado presidente de la Mesa Directiva Marco Antonio Cruz Cruz. Compañeras y compañeros diputados. Apreciables medios de comunicación, a quienes nos ven y nos siguen a través de las plataformas y redes sociales. A la ciudadanía mexiquense. La narrativa de cambio es el discurso más sencillo de pronunciar. Pero cuando las acciones contrastan con los hechos y éstas quedan a deber en el cumplimiento, se resume a actos de incongruencia. Morena no puede continuar con la narrativa de cambio cuando ya gobernaron en el Estado 57 municipios del 2019 al 2021. Muchos de ustedes estuvieron justamente integrados en los mismos. La ciudadanía digirió el trago amargo de sus gobiernos ineficaces, empapados de evidente corrupción, que derrumbó sus promesas, dejando una herencia de deudas y pasivos que ahora toca dar atención y limpiar aquí en esta legislatura. El descontrol de las tareas en materia de seguridad y prevención y la ausencia total en la atención de los servicios básicos, eso, eso se llama cambio en regresión. Es evidente su incompetencia para gobernar la entidad más importante, compleja y plural del país. En este paso transitorio, la ciudadanía mexiquense lo reorientó en el 2021, donde más de medio millón de mexiquenses optaron nuevamente por la estabilidad la gobernanza y la transparencia. Es evidente que los gobiernos municipales que aún patrocina la 4T, la narrativa de la 4T, siguen mecanismos de control político a través del manejo clientelar de programas sociales operados por servidores públicos. Muestra de ello es la entrega de canastas alimentarias que en días pasados se otorgaron en los municipios de Acolman, de y Esto sin profundizar a quienes firmaron aportaciones voluntarias del 10% de las percepciones de los trabajadores a favor del grupo de acción política. La verdad no peca, pero sí incomoda. Es momento, es momento de que esta... Desde esta soberanía tengamos a la ley como nuestra guía superior que encauce la etapa de decisión que vivimos en nuestro Estado. En ejercicio de las funciones que la Constitución y las leyes del Estado me confieren, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque se exhorta a los 125 municipios del Estado para que se abstengan de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales y alimentos de cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción a la asistencia social. Lo anterior con base a la siguiente exposición de motivos. De manera ordinaria, los ayuntamientos autorizan apoyos. Que se transforman en programas de asistencia social enfocados a satisfacer necesidades y rezagos en un marco de justificación en atención a familias o grupos sociales en desventaja y vulnerabilidad. Que si lo que ocurrió en Texcoco hubiera sido para asistencia social, los mismos trabajadores no hubieran promovido y no hubiera habido ya un dictamen de sentencia. El Código Electoral del Estado de México en su libro quinto, del proceso electoral, título segundo, de los actos preparatorios de la elección, capítulo tercero, en las campañas electorales, en su numeral 261, es muy claro en mencionar que durante los 38 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas de promoción y desarrollo social, salvo en casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. Por tanto, a partir del 27 de abril, Queda prohibida toda entrega, distribución de apoyos antes referidos. Aunado a ello, el órgano superior de fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las Contralorías del Poder Legislativo y Judicial, las de los organismos autónomos y las de los ayuntamientos sancionarán el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo conforme a sus respectivas competencias. Es decir, la ley es muy clara al establecer... ¿Qué se puede y qué no se puede? Además de expresar la infracción a las disposiciones previstas en el artículo 261, que serán sancionadas conforme a lo dispuesto a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios, como son la suspensión, la destitución del empleo, cargo, comisión, sanción económica. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio, entre otros que corresponda. Compañeras y compañeros, no permitamos la transgresión a la ley electoral que puedan llevar a cabo los servidores públicos municipales. Impulsemos el respeto a la norma. Son tiempos donde todas y todos debemos abonar a una elección transparente, digna de la ciudadanía mexiquense. Es por los argumentos aquí expuestos que desde el poder legislativo y con estricto apego a la norma jurídica nos permitimos, con respeto a la autonomía municipal, exhortar a los 125 municipios del Estado de México de cabal cumplimiento a lo establecido en el Código Electoral de la entidad en todo momento, pero particularmente en los tiempos de campaña que hoy estamos viviendo. En consecuencia... Someto a la consideración de esta honorable legislatura la siguiente proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para de estimar lo procedente se apruebe en sus términos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.